su propuesta? Lo primero es pues, poner al cargo a los que saben. O sea, no tomar personas de carrera política, sino personas de carrera policial y, en el caso del fiscal, nombrado con autonomía. Es decir, dejar de evitar que el gobierno del estado, el gobernador, meta las manos en la designación del fiscal. El gobernador del estado comprometió esto cuando se discutió el sistema estatal anticorrupción, pero fue incapaz de cumplir su palabra, como ha ocurrido en otras cosas. En eso sí tengo muy claro, llegando al gobierno del estado, la fiscalía tiene que ser completamente autónoma. Para que sea autónoma se tienen que separar las funciones. Fue un error garrafal haber mezclado en una sola entidad Procuración de Justicia, Prevención del Delito y Readaptación Social. Cada área tiene su especialidad y tienen que separarse. Volver.